Esta información la brindó el oficial de la Fuerza Pública, Keylor Chacón, quien presentó el informe policial en la sesión municipal de este martes 30 de junio. A nivel de Costa Rica, a nivel de todo el país, Pérez Celedón, a nivel de Cantón y San Isidro principalmente, es uno de los puntos en que más capturas, por diferentes razones, se dan. Llámese orden de captura, por instancia judicial, por pensión alimentaria, entre otras. Entre las capturas por órdenes judiciales más relevantes tenemos como robo, robo agravado, hurto, incumplimiento de medidas de protección, portación ilegal de armas permitidas, abusos deshonestos o violaciones. Cabe mencionar que se realizan demasiadas capturas en la zona, pero que no necesariamente son personas que vivan aquí, sino que vienen de visita al cantón generaleño. Como les decía anteriormente, estas capturas no solamente obedecen a personas que son de Pérez Celedón, sino también personas que pues se encuentran de paso, que van hacia la zona sur o hacia San José. De hecho, hace aproximadamente 2 horas, acá en frente a Choy se realizó la captura de un sujeto que es del sector de La León 13, con una orden de captura por robo agravado. Es uno de los ejemplos. Un ejemplo de esta situación se dio el mismo martes, unas 2 horas antes de la sesión, en la zona aledaña al complejo cultural, cerca del bar Chovis, donde se capturaron unos sujetos de la León 13 de San José que eran requeridos. En lo que va de año se han realizado 300 capturas en flagrancia, que significa que se realizan en el momento que se comete el delito o pocos minutos después. A pesar de que la población y la delincuencia aumenta, la cantidad de efectivos de la fuerza pública no es reforzada, y esta es una preocupación que expuso Keylor Chacón la noche del martes durante la sesión.